Muy bien, ahí estamos sumando a poquitos, a ver cuánto vamos haciendo. 4, bárbaro. Bien. Vamos, Lucas, la Meli, el Enzo, el Fran, la Ludmi, bien, la Eve, Nacho, Solange, muy bien. La Valen, muy bien. La Anto, la Eve, Juani. Bien. Hola, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Con frío o no? El Tommy, muy bien. A ver, voy controlando con el grupito a ver cuántos había presentes para ir viendo si va faltando alguien o no. A ver, 5. Ahora estamos. Muy bien. 9, 3. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Perfecto. Faltan un par más, creo, y de ahí ya podemos ir arrancando bien, bien con la clase de hoy. Bueno, cuéntenme, mientras se nos van sumando los dos o tres que nos faltan. ¿Ha habido alguna duda hasta ahora con lo que hemos visto esta semana? Antes de ayer y ayer. ¿Algo que quieren que revisemos? ¿Algún ejercicio o algo? Profe, yo tuve dudas, o sea, no dudas, me puse a resolverlo de vuelta, el ejercicio de leyes fundamentales de la química, el, no me acuerdo si era el 30 o el 31. No, fue el 29, perdón. 29. En la parte que dice con qué cantidad de carbono reaccionarán exactamente 20 gramos de oxígeno para dar el CO. Bien. Esa bien. Parte lo hacíamos con la regla de tres simple. Muy bien. Ahí esa partecita se puede hacer de varias formas distintas. Podemos hacer regla de tres porque conocemos las relaciones en las que el oxígeno va a producir monóxido de carbono. Fíjense que ahí les comparto la pantalla para verlo mejor, justo ese ejercicio, para que miremos bien bien los distintos casos. Pero esa partecita justo se puede hacer de dos formas, con regla de tres, o también lo podemos hacer aplicando la ley de Lavoisier, porque como... Miento, con regla de tres viendo proporciones. Estaba pensando en la segunda parte de la pregunta, ahí la miramos. Avísenme cuando la vean compartida la pantalla. Y ahí miramos bien el 29. ¿Ahí la ven? Sí. Ah, sí. Muy bien. Ahí, Vale, me preguntabas del 29. Cuando me pregunta con qué cantidad de carbono van a reaccionar los 20 gramos de oxígeno. Esta parte la podemos hacer con regla de 3, con factor unitario, que en realidad es el mismo cálculo, pero podríamos usar distintos, porque podríamos usar este dato, que 16 gramos de oxígeno se combinan con 12, entonces 20 de oxígeno, ¿con qué cantidad de carbono? También podríamos decir 12 de oxígeno se combinan con 9 de carbono, entonces 20 de oxígeno con tanto, o también podríamos usar esta relación, 4 con 3. Porque en realidad, fíjense que cualquiera de estos tres datos, esta relación, esta o esta, es la misma. ¿Sí? Se sigue manteniendo siempre la relación, por lo que es el mismo compuesto. Entonces, se puede hacer con cualquiera de esos tres datos. Si no me equivoco, nosotros lo habíamos resuelto de esta forma, usando esta primera partecita. Si 16 gramos de oxígeno se combinan con 12 de carbono, 20 gramos de oxígeno, ¿con cuántos gramos se van a combinar? Que ahí terminaba dando 15 gramos. Este cálculo que teníamos acá. Ahí lo teníamos planteada la relación. También lo podríamos hacer con regla de 3. Sí, el cálculo termina siendo siempre, siempre el mismo. Ahí solucionada la duda, ¿Valen? ¿O era otra? Sí, no, era eso, eso. Sí, porque lo había sacado con, como usted dijo, con el 2 y el 16. Pero también pensaba que se podía hacer de la otra forma, entonces esa era mi duda. Perfecto.
se puede hacer usando cualquiera de los otros datos, porque en realidad lo que nos interesa en este ejercicio, y vamos a ver que a lo largo de todo el año vamos a seguir trabajando con esto también, son las relaciones. Fíjense que 12 con 16 o 12 con 9 o 4 con 3 es exactamente la misma relación, solo que expresada de formas distintas, ¿sí? Pero nos permite calcular lo mismo usando cualquiera de las tres, ¿sí? Así que eso está bueno ahí para haber hecho la aclaración. Bien, de las leyes, ¿alguna duda más con algún ejercicio que tengamos? Fíjense que son poquitos, porque es un tema que no suele tomar mucho, pero sí está bueno por ahí que cualquier duda que haya aparecido la podamos ver ahora antes de pasar al siguiente tema. Ahí respondo un mensajito de la Juli. Así vamos bien. Bien, ¿alguna duda más de las leyes de la química que quieran que veamos? ¿Alguna consultita, alguna explicación, algo que necesiten antes de avanzar con el siguiente tema? Y acuérdense que si les da vergüenza hablar en el audio, me pueden mandar un mensajito por el chat y acá lo estoy mirando, ¿sí? Si no, arrancamos con el siguiente tema, que es fórmula mínima y molecular, si les parece. Ahí llevo al ejercicio primero, que es el que vamos a ver acá, el ejercicio 18. Ahí, ¿se ve bien el ejercicio 18? Sí. Bien. Recuérdenme si lo habíamos visto o no, porque me fijé en el libro de temas y no lo anoté que lo habíamos visto, pero por las dudas, entra en duda. ¿Lo habíamos visto ya el 18 o no? No, profe, empezábamos hoy día con estos temas. Muy bien, muy bien. Entonces estaba bien, tengo que confiar más en lo que anoto en el libro de temas. Perfecto. Muy bien. Acá fíjense que estamos trabajando con fórmula mínima y fórmula molecular, ¿sí? Nosotros hemos trabajado ya un poquitito con las fórmulas químicas de distintos compuestos o incluso con algunos elementos que son diatómicos, por ejemplo, también tienen fórmula, o los elementos que son monoatómicos también tienen fórmula química. La fórmula química lo que nos dice es, en realidad, cómo se están combinando esos elementos para formar un compuesto. Si yo, por ejemplo, tengo un elemento que tiene una fórmula, un compuesto, perdón, que tiene fórmula química, por ejemplo, como el agua, hidrógeno 2, oxígeno, ¿qué significa? Que la composición del agua es dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno. Esa es la fórmula química. O sea, toda el agua está formada por moléculas que respetan esa composición. Acuérdense que habíamos visto que una de las principales diferencias que había entre, o la principal es incluso, que había entre las sustancias puras y las mezclas, cuando habíamos visto sistemas materiales, era que las sustancias puras siempre tenían una composición definida. Entonces, el agua siempre va a tener la misma fórmula química. El ácido nítrico, por ejemplo, siempre va a tener la misma fórmula química. Y tenemos formas nosotros de calcular estas fórmulas a partir de la composición centesimal, que es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo averiguamos la fórmula mínima y la fórmula molecular? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? La fórmula mínima me dice cuál es la mínima relación que yo tengo entre los elementos que forman un compuesto. La mínima, la más pequeña de las relaciones. En cambio, la fórmula molecular es la fórmula real de cómo está formada esa molécula. Algunas veces puede ser que la fórmula mínima y la molecular sean exactamente la misma. Y otras veces puede ser que no sean exactamente la misma, ¿sí? Que sean distintas. Entonces, vamos a ir viendo cómo averiguar cada uno de estos datos a partir de los diferentes ejercicios. Tenemos pasos para resolver este tipo de ejercicios. Y está bueno que los vayamos viendo desde el principio ya y ordenándonos en los distintos pasos, porque van a ver que todos los ejercicios de fórmula mínima y fórmula molecular, no les miento, son exactamente iguales. Iguales todos. Hago esto, después esto, llevo el resultado. Son todos exactamente iguales. Y van a ver que vamos a trabajar un poquito con los temas que hemos estado viendo antes, ¿sí?
poquito con lo que trabajamos de composición centesimal, pesos atómicos, vamos a ir trabajando con algunos de esos conceptos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el ejercicio 18. Vamos a trabajar con la explicación en base a este ejercicio que tenemos acá. Nos dice, una muestra de una sustancia pura arrojó 5,266 gramos de calcio, 8,43 gramos de azufre y 6,304 gramos de oxígeno. Calcular la fórmula mínima. Ese es el enunciado que tenemos acá. Fíjense que acá el objetivo de este ejercicio justamente es calcular la fórmula mínima, que es el tema que estamos aprendiendo ahora. Lo primero que yo tengo que hacer para calcular cualquier fórmula mínima siempre es tener la composición porcentual o composición centesimal de ese compuesto. Siempre. Siempre tengo que arrancar de esa forma. A mí el ejercicio de una u otra forma me tiene que permitir calcular la composición centesimal. Es el primer paso. Acá, fíjense, si miramos el enunciado, ¿se les ocurre alguna forma en la que podemos calcular la composición centesimal de esta sustancia? En base a los datos que me va dando acá. Sumando todas las masas. Muy bien. Si yo sumo todas las masas, ¿qué porcentaje estaría averiguando? El 100%. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo todas las masas juntas, me dan el 100%. Y fíjense después, si ya conozco la masa total, que acá la tenemos calculada, fíjense el total de la muestra o el total de esta sustancia que me da el ejercicio, es cada una de las masas, la masa de calcio, la masa de azufre, la masa de oxígeno sumadas. Me da un total de 20 gramos. Estos 20 gramos son mi 100%. Acá, fíjense que ya lo tenemos marcadito ahí. ¿Cómo hago ahora para calcular el porcentaje de cada uno de los elementos de la muestra? Estas partecitas de la muestra. Con la regla de tres simples. Perfecto, con la regla de tres. Si ya conozco que 20 gramos es el 100%, digo, bueno, de calcio tengo 5,266. ¿Qué porcentaje será? ¿Sí? Acá, fíjense que ya lo podemos calcular. Digo, tengo 5,266 gramos de calcio y sé que 20 gramos es el 100%. Entonces, ¿qué porcentaje de calcio tengo? 26,36%. Perfecto. Lo mismo hacemos con el azufre. Si yo sé que tengo 8,43 gramos de azufre y el 100% son 20 gramos, entonces, ¿qué porcentaje de azufre tengo? Trate de plantear estos dos, el porcentaje de azufre y el porcentaje de oxígeno. Fíjense si los pueden calcular en base a los datos. Ahí, ratitín, y avísenme porfi cuando los hayan podido calcular. El de azufre y el de oxígeno. Porque el de calcio ya lo calculamos entre todos recién. Acá. ¿212,25? ¿212? 42,15 me dio el azufre. A ver. Fíjate, ahí seguramente lo que debe haber pasado es que diste vuelta el número. Porque fíjate que te dio un porcentaje mayor al 100. Fíjate bien, ahí lo revisamos, el del azufre. Miremoslo acá bien, el cálculo. 31,52 el de oxígeno me dio. Muy bien, ahí los voy marcando. Y ahí revisamos el de azufre que recién nos había dado con un número medio raro ahí. Fíjense, siempre cuando lo planteen, sea con factor unitario con regla de 3, por ejemplo, acá el del calcio lo resolvimos con factor unitario y acá el del azufre lo podemos resolver con regla de 3. ¿Sí? Fíjense que yo puedo decir, si 20 gramos es el 100%, ¿qué porcentaje será? Los, ¿cuánto tenía azufre? 8,43 gramos. Entonces ahí lo planteamos como
regla de 3. El cálculo termina siendo igual, ¿sí? Multiplico los cruzados, 8,43% sobre 20, y me termina dando el resultado del porcentaje de azufre. Profe, ahí está mi problema, que lo saqué con el 42,15. Ah, muy bien, habías hecho directamente el paso. Bien, bien. Guarda con eso, ojo ahí, porque uno a veces dice, che, el porcentaje, es re fácil esto, y por ahí uno atolondrado, a la cantidad de veces que me ha pasado a mí o a la Cristi, que es la que trabaja conmigo en química con los exámenes y todo, que hacemos los cálculos re envalentonados, haciendo una papa, y cuando lo resolvimos decimos, ¿y esto de dónde salió? Y nos confundimos en un 1, multiplicamos, metimos mal dedo en la calculadora. Así que siempre está bueno por ahí cuando estemos en las clases, controlar los resultados que vamos obteniendo para ver si nos va dando más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces acá, fíjense, multiplicamos los cruzados y dividimos por el que me queda afuera. Y acá fíjense qué pasa con las unidades, que esto está bueno por ahí para revisarlo un poquito. Se cancela el gramo con el gramo, ¿sí? Porque está multiplicando y dividiendo en el mismo lado de la igualdad. Y me termina quedando la unidad en porcentaje. Y ahí terminamos obteniendo un porcentaje de 42,15%. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el porcentaje de calcio, el porcentaje de azufre y el porcentaje de oxígeno. ¿Hasta acá alguna duda con los porcentajes? No. ¿Todo piola? Muy bien. Este es el primer paso para calcular este tipo de ejercicios de fórmula mínima o fórmula molecular. ¿Sí? Vamos a ver este y después vamos a ver otro ejemplo donde trabajamos con la fórmula molecular. Entonces, una vez que yo logro obtener la composición centesimal, el segundo paso es dividir el porcentaje de cada elemento por su peso atómico. Ojo acá, peso atómico. ¿Dónde podemos encontrar el peso atómico del oxígeno, del azufre y del calcio? En la tabla periódica. Perfecto, muy, muy bien, en la tabla periódica. Sí, ahí podemos encontrar el peso atómico de cada uno de los elementos. Les hago una consulta. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? 16, perfecto. ¿Y cuál es el peso molecular del oxígeno? 32. Muy bien. ¿Por qué 32? ¿Por qué es distinto el atómico del molecular? Muy, muy bien. Acuérdense que el oxígeno es uno de los elementos que es diatómico. Por lo tanto, cuando trabaje con estos elementos que eran la excepción, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, 7, el molecular no es igual al atómico. ¿Por qué? Porque las moléculas de estos elementos que les nombré, de estos 7, son diatómicas. ¿Sí? Siempre hagan esa diferencia para no confundirse. Total son 7, es la única excepción. Todos los otros, calcio, azufre, sodio, todos los que aparezcan, siempre el atómico es igual al molecular. Eso siempre ténganlo frente para poder trabajar mejor y no confundirse. ¿Cuál es el peso atómico del azufre? Buscándolo en la tabla. 32. Perfecto. Y ya me habían dicho, el peso atómico del oxígeno era 16. Y bueno, también acá puse primero el del calcio, que es 40. ¿Sí? Entonces, el segundo paso que nosotros tenemos para calcular un ejercicio de fórmula mínima y molecular es dividir cada porcentaje por el peso atómico del elemento. Entonces fíjense, ¿qué hacemos? Con el calcio, su porcentaje lo dividimos por peso atómico. Azufre, igual al porcentaje, lo dividimos por el peso atómico. Y lo mismo para el oxígeno, su porcentaje dividido el peso atómico. Fíjense si les da estos mismos resultados. 0,66, 1,32 y 1,97. Controlemos ahí si les dan los mismos valores.
Sí, da eso, profe. ¿Tipi? Oh, muy bien. Siempre trabajemos con... Yo les recomiendo que trabajen siempre con dos decimales en todos los cálculos que hagamos. Pero siempre tengan en cuenta que si estoy trabajando con números muy, muy pequeñitos, por ejemplo 0,0105, 0,0204, por ejemplo, ahí a lo mejor podemos trabajar con 3. ¿Sí? No sé si han visto en física ya notación científica, cuando ponemos 10 por elevado a la tanto, elevado a la tanto, ¿lo han visto la notación científica? Sí. Sí. Bueno, la notación científica es muy, muy, muy útil, y la vamos a ver en esta primera unidad de química, ya vamos a arrancar con notación científica. Y fíjense que ahí generalmente pasa con la notación científica, que cuando son números muy, muy pequeñitos, generalmente ustedes ponen, por ejemplo, 1,35 por 10 a la menos 3, por ejemplo. Y están usando en realidad más de dos decimales si lo comparan, ¿sí? Cuando anotan el número completo sin la notación. Entonces siempre por ahí tengan en cuenta eso. Si el número por ahí es muy pequeñito, y bueno, a lo mejor nos conviene trabajar con tres decimales, ¿sí? Pero en este caso, fíjense, no son tan pequeños, así que todo pierde. Muy bien, ya tenemos el segundo paso completo. Vamos al tercer paso ahora. El tercer paso que yo tengo que hacer, acá esto lo voy a bajar a la otra página, así nos queda todo juntito, y no nos queda un cálculo arriba y el otro abajo. ¿Qué hacemos ahora? Miro todos estos resultados, 0,66, 1,32, 1,97, y busco el resultado más pequeño. ¿Cuál de estos tres es el más pequeño? El de calcio. Muy bien, el del calcio, 0,66. ¿Qué hago ahora con el resultado más pequeño? Divido a cada uno de los resultados obtenidos por ese resultado más pequeño. Es decir, 0,66 sobre 0,66. 1,32 sobre 0,66. Y 1,97 sobre 0,66. Hago eso. Ese es el tercer paso. Busco el resultado más pequeño y lo uso como divisor para todos los resultados que había obtenido. Y fíjense los valores que me da. 1, 2 y 3. Hasta acá, esta partecita, este segundo y tercer paso, ¿se entendió bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y fíjense que acá ya encontré números enteros. Tengo 1, 2 y 3. Estos números que encontré acá son las atomicidades de los elementos en la fórmula de Mima. El subíndice que le corresponde a cada elemento en la fórmula Mima. Significa que, ¿cómo está formada la fórmula mínima de esta sustancia que me da acá? Con todos estos datos, fíjense todos los pasos que estuvimos haciendo. ¿Cómo es su fórmula mínima? Calcio 1, azufre 2, oxígeno 3. Esta es la fórmula mínima del elemento. ¿Está bien que acá el calcio no haya escrito nada? Sí, está bien. Está bien porque acuérdense que cuando el subíndice, cuando la atomicidad del elemento es 1, no lo escribo, me olvido. ¿Sí? Alguien me había hecho una pregunta justo cuando metí la última parte. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué está todo, cada una de las cosas, o sea, los denominadores son 0,66? ¿Por qué está todo dividido con eso? Muy buena pregunta. Porque el paso... el tercer paso es buscar el resultado más pequeño y dividir a todos los resultados por el más pequeño. En realidad lo que estoy haciendo, o sea, así es porque siempre está establecido, pero en realidad lo que estamos haciendo ahí al dividir a todos por el más pequeño es dividirlos por el máximo común divisor. No sé si se acuerdan en la primaria, cuarto grado, quinto grado, ¿te suena? El MCM, máximo común, no sé si se acuerdan. Pero bueno, eso es lo que hacemos en realidad. Al mirar todos esos resultados, lo que nosotros tenemos que lograr es convertir esos números
fraccionarios, con coma, en números enteros. ¿Cómo logramos convertir cada uno de esos números en números enteros? Dividiéndolo por el más pequeño. Ese es como el tercer paso. Y ahí fíjense que efectivamente obtuvimos números enteros. Ahora, hay algunos casos donde yo llego acá y aún sigo sin encontrar números enteros. Ya vamos a ver qué hacemos en ese caso. Pero por eso dividimos a todos por el más pequeño, para lograr convertir estos valores en números enteros. ¿Ahí se entendió mejor, Cande, la pregunta? Sí, sí, ahí está. Gracias. Cool. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con el 18? ¿Los pasos quedaron bien? Profe, yo tengo una duda. O sea que en la fórmula mínima siempre va a haber un número que no va a tener índice. O sea, nunca va a haber las tres sustancias, o sea, los tres elementos van a tener número. A veces siempre, o sea, siempre va a quedar uno con uno, digamos. No necesariamente. No necesariamente, depende del caso. Porque acá, por ejemplo, me quedó calcio 1, azufre 2, oxígeno 3. Pero yo tranquilamente podría tener, por ejemplo, otra sustancia distinta que tenga una fórmula mínima de, por ejemplo, a ver, algún ejemplo que se me ocurre. Por ejemplo, 3 y 5. Tranquilamente podría tener un ejemplo donde me quede 3 y 5. ¿Sí? Por ejemplo, el nitrilo de aluminio. Pero, o sea, cuando se divide, se busca el más pequeño, siempre ese más pequeño se va a dividir por el mismo, o sea, siempre va a dar uno, ¿no? Claro, en esta parte siempre va a dar uno, pero por eso les decía yo recién que justo en este caso hemos obtenido números enteros, perfecto, ya no hacemos ningún paso, pero hay otros casos donde no vamos a obtener un número entero y tenemos que hacer un pasito más, que es el ejemplo que miramos ahora. Justo vamos a mirar uno así. Así lo hacemos la diferencia. ¿Sí? Así nos sacamos esa duda. Tipi, Martín. 19, que sería al revés, porque ya anda los porcentajes y desde ahí tenemos que partir a sacar la fórmula, ¿o no? O sea, los gramos que tenemos. 19, muy bien. ¿El 19 me preguntás, Martín? Sí, el 19. Bueno, el 19, por ejemplo, mírenlo y fíjense que es igual al 18, pero tiene un paso menos, porque ya me da la composición porcentual. Ya me la da directamente, como que ejercicio me ahorro un paso. Directamente arranco dividiendo porcentaje por peso atómico. Como que me ahorro ese pasito del principio, más cortito. ¿No? ¿Quieren que hagamos el 19? ¿Les parece? ¿Lo van planteando ustedes y lo vamos controlando entre todos al final? Así vamos viendo qué dudas van apareciendo. ¿Parece? ¿Sí, no? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Ahí. Vamos, joya. Vamos con el 19 entonces. Acuérdense, vamos planteando paso a paso todo lo que hemos ido viendo. Paso 1, paso 2. En este caso, fíjense que el paso 1 me lo salteo en realidad porque ya me lo da el ejercicio. No necesito calcular la composición centesimal. Yo acá voy resolviéndolo, pero vayan haciéndolo ustedes cada uno en la casa y lo vamos controlando a medida que vayan apareciendo las dudas. Acá voy anotando los porcentajes. Siempre acuérdense, traten de anotar todos los datos de una forma que les quede clara, bien ordenada, para evitar por ahí estos problemas cuando quieran revisar. Ahí, por las dudas que alguien tenga dudas, el peso atómico del aluminio es 27. Anótenlo por las dudas que no lo encuentren, no tengan una tabla a mano, es 27. Los anotamos.
Siempre también les recomiendo que estos ejercicios, fíjense que es como en serie, y les recomiendo que también los resuelvan en serie. O sea, que hagan porcentaje sobre peso, porcentaje sobre peso, porcentaje sobre peso, y recién después vayan al paso 2. Van a ver que les va a ser más sencillo. ¿Cómo vamos con los cálculos? ¿Están dando bien? ¿Alguna duda? Ya los terminé, pero me dieron algunos números con coma. Ahí no sé qué hacer. Muy bien, vamos a ver ahora entonces. Muy, muy bien, porque puede ser también, ¿eh? También tenemos que tomar en cuenta que a veces redondear a un número entero es bastante útil y se puede sin ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, si alguno de los resultados a mí me llega a dar 1,9, tranquilamente lo puedo redondear a 2, ¿sí? Sin ningún problema. O por ejemplo, 1,09, 1,99, 2,4, por ejemplo, lo puedo llegar a redondear a 2,5, ¿sí? Porque siempre tenemos que tratar de que nos queden números enteros o que podamos convertir en números enteros, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, en esta parte, ¿cuál usaron para dividir a todos los valores? El 0,64. Perfecto. 1,29 sobre 0,64. Muy bien. ¿Cuánto les da acá en el azufre? A mí me dio 2, o sea, 2,05, pero le puse 2. Perfecto. Ahí tenemos un ejemplo. 2,05, tranquilamente podemos escribir directamente 2. Sí, porque la diferencia es insignificante, muy, muy pequeñita. Entonces, directamente ponemos 2. En este caso, ¿cuánto les dio la división de 2,58 sobre 0,64? 4. 4, perfecto. ¿Les dio 4 clavado? O... No, 4,04 creo, pero lo redondeé a 4. Perfecto. Muy bien. Sí, ahí fíjense que de nuevo volvemos a ver que redondeamos directamente, que incluso hasta me atrevería a decir que cuando el resultado es 4,04 ni siquiera es un redondeo, es como que 4,04 es casi el mismo número, ¿sí? Que no, no hay problema. Vamos a ver acá, y el último, ¿cuánto les dio? 1. Perfecto, ese ahí no hay duda que nos da 1. Muy bien, ¿cuál sería entonces la fórmula mínima de esta sustancia acá? La del aluminio. ¿El aluminio? Y no es. Sería azufre 2, oxígeno 4 y aluminio 1. Perfecto. Muy, muy bien. Esa sería la fórmula mínima de esta sustancia. Azufre 2, oxígeno 4. Aluminio. Perfecto, perfecto. Ahora miremos acá la fórmula mínima un segundito. Fíjense estos valores. 2, 4 y 1. ¿Puedo simplificar al 2 con el 4 y con el 1? ¿Puedo simplificar a los 3 al mismo tiempo? No, porque no se puede simplificar con el aluminio.
no son divisibles perfecto por el mismo número. Sí, son todos divisibles por 1, pero me termina quedando el mismo resultado. Pero, profe, sí, entonces con la fórmula mínima nunca vamos a poder simplificar. Exactamente, nunca se puede simplificar con la fórmula mínima. Pero no significa que siempre tenga que haber alguna atomicidad que sea 1. Porque si yo tuviera, por ejemplo, 3 y 5, tampoco puedo simplificar 3 con 5. O sea que la fórmula mínima, una buena forma de controlar si efectivamente es un resultado correcto, es mirando si puedo simplificar los números entre sí. Y no los voy a poder simplificar nunca. O sea, esa es la mínima relación que existe. Justamente por eso tiene el nombre que tiene, fórmula mínima. ¿Sí? O sea que hasta ahora nos ha salido todo bien. Vamos a ver ahora otro ejemplito que me interesa que miremos. Vamos a ver acá, qué puedo trabajar. A ver alguno donde necesite convertir los valores. A ver. Acá, miren. Vamos a trabajar con el ejercicio 21. Vamos con el 21, acá. Fíjense ahí, me dice calcular la fórmula mínima de un compuesto con esta composición centesimal. Vamos a trabajar ahí con el 21. Fíjense en el ejercicio 21. Me dice, calcule la fórmula mínima del compuesto, me da los porcentajes. Los anoto, bien ordenadito. Mi incógnita es la fórmula mínima. ¿Y qué necesito calcular además de los porcentajes? Pensando que voy a trabajar con fórmula mínima. ¿Hay algún dato que necesite buscar en la tabla o algo? ¿Cuánto pesa cada elemento? Pesos atómicos. ¿Sí? Perfecto, el peso atómico de los distintos elementos. Entonces vamos a la tabla, buscamos el peso atómico del cromo, es 52, el del azufre 32, el del oxígeno 16. Perfecto. ¿Cuál es el primer paso acá? ¿Qué tengo que hacer? Dividir el porcentaje por el peso atómico. Perfecto. Entonces, vamos con el cromo. Porcentaje sobre peso atómico, 0,51. Azufre, porcentaje sobre peso atómico, 0,77. Oxígeno, porcentaje sobre peso atómico, 3,06. Ahí ya resolví el primer paso en estos casos. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? ¿Qué hacía con estos resultados? Buscar el más chico. Perfecto, busco el más pequeño. ¿Sí? En este caso sería 0,51. Ese es el más pequeñito de todos. ¿Qué hago con el más pequeñito ahora? ¿Para qué lo uso? Para dividir los otros resultados. Perfecto, para dividir por todos los resultados que tenía. Entonces lo uso como divisor en todos los casos. 0,51 sobre 0,51, 0,77 sobre 0,51, 3,06 sobre 0,51. ¿Este resultado cuánto me da? 1. ¿Sí? Acá voy a borrar esta partecita para que la veamos bien ahora. Así no nos confundimos. ¿Cuánto me da el resultado de 0,77 sobre 0,51? Ahí da 1,5. Perfecto. Fíjense este caso. Me da 1,5. ¿El 1,5 lo puedo redondear a 1? ¿O es como muy grosero el redondeo? ¿No sería 2? ¿Lo puedo redondear a 2 o es un montón redondearlo a 2? ¿Qué piensan? Profe, no quedaría en 1,5, porque, o sea, para redondearlo a 2 tendría que estar en 1,8, por ejemplo, y en el otro en 1,3 para el 1. Muy bien, ¿sí? Fíjense que si yo tengo como resultado, en este caso, 1,5, redondearlo al anterior, a 1, o redondearlo al siguiente, 2, es muy grosero ese redondeo, es un montón, no lo puedo redondear de esa forma. Ahora, yo sé que tengo que lograr encontrar números enteros. Y eso es lo que tengo que lograr hacer, encontrar números enteros.
todos los resultados que obtuve son números enteros, fíjense. No, el 1,5 no. Perfecto. El cromo me 1, joya, el oxígeno me 6, buenísimo, pero acá no tengo un número entero. Tengo que lograr convertir a este valor en un número entero. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner en la fórmula mínima cromo 1, azufre 1,5, oxígeno 6. Porque esa fórmula mínima me estaría diciendo que tengo un átomo y medio de azufre. No tiene mucho sentido eso. Es imposible tener un átomo y medio. O tengo 1, o tengo 2, o tengo 3. Siempre tengo que tener cantidades enteras, porque el átomo es indivisible. O sea, no lo puedo fraccionar. ¿De qué forma se les ocurre que puedo convertir al 1,5 en un número entero? ¿Cómo? Se puede multiplicar toda la fórmula mínima, o sea, duplicarla. Entonces así voy a tener el 3, el 1,5 va a ser 3. Perfecto, muy muy bien. Fíjense por qué. Porque yo, no, como les dije, no puedo usar este número fraccionario. Tengo que convertirlo en número entero. ¿De qué forma lo puedo convertir en número entero? Multiplicándolo por 2. ¿Cuánto me da 1,5 por 2? 3. Perfecto. Y ahí ya tengo un número entero. ¿Pero qué tengo que hacer con el 1 del cromo y con el 6 del oxígeno? También multiplicarlos también. Perfecto. También los tengo que multiplicar. Porque si no los multiplico, es una relación que en realidad no se está manteniendo. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, cuando ustedes trabajan con cualquier relación que ustedes trabajen, en la cocina, en la pintura, en el baño, no sé, en cualquier lado. Si yo aumento una de las cantidades, las otras cantidades tienen que aumentar también para mantener la relación. En la fórmula mínima pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que lograr encontrar relaciones de números enteros, que, fíjense, justamente es lo que lográbamos en los casos anteriores cuando hacíamos este segundo pasito, dividiendo por el más pequeño. Pero justo en este caso, fíjense que ese paso no es suficiente. Tengo que hacer uno más. ¿Cómo me termina quedando entonces la fórmula mínima en este caso? Cromo 2, azufre 3, oxígeno 12. Miren estas subíndices, estas atomicidades, 2, 3 y 12. ¿Se pueden simplificar todas en el mismo momento, al mismo tiempo? No. No las puedo simplificar. Ahí ya llegué a la fórmula mínima. Es lo que me preguntaba recién, si siempre que yo estuviera trabajando con una fórmula mínima, iba a tener un subíndice 1, y no necesariamente. Fíjense justamente acá, no tengo ningún índice 1. Todos son distintos a uno, pero no se pueden simplificar. ¿Por qué? Porque son las mínimas relaciones entre el cromo, el azufre y el oxígeno para formar este compuesto que me está nombrando acá. ¿Se entendió bien cómo fuimos haciendo el paso para encontrar el número entero? Profe, siempre sí. Que no tengamos el número entero es por 2. No sé, va a haber algún caso que pueda ser por 3, por 4, qué sé yo. No siempre. Por ejemplo, si uno de los resultados me da 1,30, o 1,33, o 1,29, ¿por qué número multiplicarían para encontrar un entero? Por 3. Por 3, muy bien. ¿Sí? O sea que siempre cuando ustedes quieran encontrar números enteros, en este caso fíjense que con multiplicar una sola vez, todos se convirtieron en enteros. Pero hay algunos ejercicios donde van a tener que multiplicar una vez, y otra vez, hasta que todos les queden enteros. Porque puede pasar, por ejemplo, que tengan un ejercicio donde el primer elemento les dé 1,3 y el segundo les dé 1,5. Entonces, hay que multiplicar por 2 y después por 3, o primero por 3 y después por 2. ¿Sí? O sea que tienen que siempre hacerlo distintos pasos. Pero nunca multipliquen por 4, por 6, por 8, por 10. Siempre traten de multiplicar, multipliquen por números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. ¿Sí? Siempre traten de trabajar con números primos. Porque al trabajar con números primos, van a encontrar siempre la misma acción. Porque, por ejemplo, acá,
yo podía haber multiplicado por 4 y me quedaban todos en 2. Pero no era la mínima relación. Cambio multiplicando por 2, encuentro enteros y son todos la mínima relación. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren convertir un entero que sea 1,25, por ejemplo, ¿por cuánto lo multiplicarían para que les dé entero? 1,25. ¿Por 4? ¿Les ocurre algo? ¿Puede ser? Muy bien. Ahí en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Por 2 y después de nuevo por 2, por 4, me termina quedando un entero. Si tuviéramos, por ejemplo, un número que es, supónganse, 3,2. ¿Cómo podemos convertir al 3,2 por un número entero? Digamos, convertirlo, perdón, en un número entero. Por 5 puede ser. Perfecto. Por ejemplo, 3,2 por 5 nos termina dando un número entero. ¿Sí? Fíjense ahí entonces las que hay distintos casos. Dependiendo del número que yo obtenga, es el valor que voy a obtener. Tengan también, o sea, siempre tenemos que mirar después de la coma, digamos, para ver por cuál hallar primero. Exactamente. Siempre tienen que mirar qué hay después de la coma para decir, che, multiplico por 2, multiplico por 3, por 5, por 7, a veces les va a pasar, ¿sí? Dependiendo del caso. En los ejercicios, digamos, más complicados, que igual nunca suelen aparecer, ¿eh? Porque este tema que estamos viendo ahora se toma en el examen de ingreso. Todos los años siempre por lo menos un ejercicio de este tipo suele haber. Y generalmente no hace falta multiplicar por muchos números. Generalmente haciendo una sola vez por 2 o por 3 nos queda al toque todo calculado, ¿sí? Pero sí requiere por ahí un poco de práctica de ir dándose cuenta de, che, tengo tal número, ¿por cuánto multiplico? ¿Eh? Pero van a ver que siempre es por 2, por 3, a veces por 5, pero generalmente por 2 y 3 estamos sobrados de cariño, así que no se preocupen. ¿Sí? Bien. Vamos a otro para trabajar con fórmula molecular. Fíjense que ya hicimos el 21, el 19 también. Ahí los voy marcando para pasárselos cuando terminemos la clase, así les queda por lo menos registrado cuáles hicimos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Ponele que en el caso de que nos den dos números con coma, y no sé, y si lo multiplicamos a uno y nos da, ¿a ese también hay que seguir multiplicándolo hasta que al otro nos dé? O sea, ¿hay que seguir multiplicando los tres? Sí. Siempre tengamos, por ejemplo, dos elementos, tres elementos, la cantidad de elementos que sea, y yo multiplico uno, tengo que hacer lo mismo con todos los valores de todos los elementos, para seguir manteniendo la igualdad. ¿Sí? Siempre, si yo digo por 2, bueno, a todos por 2. Por 3, a todos por 3. Eso siempre acuérdense, porque ahí suele estar el error más frecuente. Que se olvidan y multiplican uno solo. Y créanme que esa opción va a estar en las respuestas. Pero siempre sí, si es por 2, bueno, a todos. A todos siempre, haciéndole lo mismo a todos los resultados. ¿Sí? Para que se mantenga la igualdad. Vamos ahora con el, a ver cuál. Vamos con el 23. Me gustó el 23. Vamos con el 23 para ver cómo hacemos para calcular la fórmula molecular. Fíjense el 23. Nos dice: analizando una muestra se encontró la siguiente composición centesimal: carbono 61%, hidrógeno 12%, oxígeno 27%. Y me dice: si el peso molecular relativo de dicha sustancia es 118, calcular fórmula mínima y fórmula molecular. Acá tenemos la segunda parte de este tema, que es la que nos había quedado media colgadita, que era la de fórmula molecular. Viendo el enunciado, ya sabemos que nuestras incógnitas son calcular la fórmula mínima, la fórmula molecular, todo bien. ¿Qué puedo hacer con los porcentajes? ¿Para qué me sirven los porcentajes? ¿Para calcular qué cosa? La mínima. Muy bien. Muy, muy bien. Calculo la fórmula mínima. No lo hemos visto, yo no se los he dicho, pero probablemente ustedes qué piensan. ¿Qué tengo que calcular primero? ¿La mínima y después la molecular? ¿O primero la molecular y después la mínima? ¿Qué les parece? Primero la mínima. La mínima y después la molecular. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí ya nos ordenamos. ¿Qué tenemos que hacer? Y digo, bueno, primero que tengo que lograr hacer, calcular la fórmula mínima.
y después recién calcular la molecular. O sea que ahí ya voy ordenándome en los pasos que tengo que ir haciendo. Ahora, si quiero calcular la fórmula mínima, ¿qué necesito para calcular la fórmula mínima en el primer paso? El peso atómico. El peso atómico. Necesitamos el porcentaje, pero ahora necesitaríamos el peso atómico. Muy, muy bien. Tengo los porcentajes, me los da el enunciado. ¿Qué me faltaría averiguar ahora? De cada elemento. Los pesos atómicos. Perfecto, pesos atómicos. Y ahí ya podemos llegar a la fórmula mínima. Entonces, tengo los porcentajes, tengo los pesos atómicos, fíjense acá, peso atómico del carbono es 12, del hidrógeno es 1, del oxígeno es 16, y ahí ya tenemos todos los pesos atómicos que necesito. Y una vez que tenemos la fórmula mínima, tengo que calcular la molecular. Y para poder calcular la molecular, ¿sí?, para poder pasar de la fórmula mínima a la fórmula molecular, necesito el peso molecular de la sustancia. Fíjense acá en el enunciado. ¿Me da el peso molecular de la sustancia? Sí, sí, sería 118. Perfecto. Me da el peso molecular, ¿sí? Acá fíjense que me dice peso molecular relativo, pero a esta altura me dice peso molecular 118, listo, es el peso molecular, ¿sí? No nos perdamos en estos ejercicios cuando trabajamos con fórmula mínima, composición y fórmula molecular, si por ahí usa unidades, por ejemplo, gramo, UMA, peso molecular relativo, gramo mol, por ejemplo, no se pierda en esas unidades, porque ya vamos a ver mañana probablemente qué significan. Pero por hoy, trabajemos solamente con el número y vamos a estar bien, ¿sí? Para no perdernos por ahí esas cosas que ahora no tienen tanto sentido. Bien, perfecto, ahí ya tengo todo. Vamos entonces a calcular la fórmula mínima, que ya me dijeron todos los pasos que había que hacer. Primero, divido el porcentaje por el peso, miro los resultados, busco el más pequeño y divido a todos los resultados por ese más pequeño. Hagamos hasta ahí. Calculemos cada uno ahora en la casa la fórmula mínima. Fórmula mínima. A ver si nos va dando o no nos va dando los mismos resultados. Y avísenme, porfa, cuando la hayan podido calcular. Yo me quedo mirando a ver si hay dudas o algo. Fíjense que ahí la tienen, también en la pantalla, pero traten de no copiar. Tapen ahí un poquito y traten de hacerlo en... ¿Qué tal la fórmula mínima? ¿Vamos bien? ¿No? Ya terminé, ya me dio. Muy bien, ahí Cande. Vayan avisándome cuando vayan terminando, si quieren acá o en el chat, acá en Meet, y vamos viendo. Ya terminé, profe. Juan, muy bien. Yo también. Nacho, hola. Muy, muy bien. Si alguien se trabó, alguien no entendió, no sabe ni siquiera por dónde arrancar, ¿qué puede pasar? Me lo dice en el chat, me lo dice acá, y si les da vergüenza, me mandan un mensajito privado, me dicen, Rodri, mirá, no lo enganché. ¿Sí? No se queden con dudas, pregunten, o sea, exprímanos a los profes como si fuéramos una naranja, o sea, aprovechen las clases para sacarse bien siempre todas las dudas, ¿sí? No tengan vergüenza de preguntar, no se pierdan ahí porque solo se perjudican ustedes, así que no tengan vergüenza. Bien, ¿a todo el mundo les dio lo mismo? ¿A qué resultados llegaron? ¿Cómo les dio la fórmula mínima de esta sustancia? Carbono 3, hidrógeno 7, oxígeno 1. Genial, Romy. Muy bien. Esa es la fórmula mínima, ¿sí? Acá la tenemos.
todos los pasos que fuimos haciendo, ina carbono 3, hidrógeno 7, oxígeno 1. Perfecto, acá tenemos la fórmula mínima. Ahora que ya tenemos la fórmula mínima y conocemos también el peso molecular, podemos calcular la fórmula molecular. Porque acuérdense que habíamos visto que la fórmula mínima era la mínima relación que existía entre los elementos. Y yo les dije al principio, hay veces que la fórmula mínima es igual a la fórmula molecular. Y hay veces en las que no es igual. ¿Cómo hacemos ahora para convertir la fórmula mínima en fórmula molecular? Tenemos que hacer una división entre el peso molecular y el peso de la fórmula mínima. Y nos va a dar un valor. ¿Ese valor qué significa o qué nos dice? ¿Qué tantas veces es más grande la fórmula molecular que la fórmula mínima? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la fórmula mínima para obtener la fórmula molecular? Tiene varios nombres, este numerito. Yo le suelo decir factor de conversión porque digo, bueno, es lo que me permite convertir la fórmula mínima en fórmula molecular, ¿sí? Y lo calculamos justamente una división entre los distintos pesos. Primero, calculo el peso de la fórmula mínima. ¿Cómo hacemos para calcular el peso de la fórmula mínima? Y tenemos que multiplicar el peso atómico de cada elemento por el número de átomos que se ocupa. Perfecto. Por ejemplo, 12 por 3, 1 por 7 y bueno, 1 por 16. Perfecto. Muy, muy bien explicado. Ahí fíjense, miro la fórmula, digo, tengo 3 carbonos, 7 hidrógenos, 1 oxígeno, miro los pesos. Entonces, como bien dijimos, 3 por 2, que es el peso del carbono, 7 por 1, 16 por 1. ¿Sí? Me da 59. ¿Les da el mismo valor cuando calculan el peso de la fórmula mínima? Sí, profe. Joder, muy bien. Entonces, ahora que profe, perdón, ¿puede volver en cómo se encuentra el peso de la fórmula mínima que se trabó un poquito? ¿Cómo hacemos el peso de la fórmula mínima? Acá, esperen que voy a copiar acá y lo pego para que nos quede bien al ladito de esta cuestión. Ahí está. Bien, ¿cómo hacemos para averiguar el peso de la fórmula mínima? Hacemos lo mismo que hacíamos en cualquiera de los otros compuestos o elementos con los que trabajábamos. Miramos la fórmula, ¿sí? Digo, tengo 3 carbonos, 7 hidrógenos y 1 oxígeno, y usamos los pesos atómicos. Entonces, calculo el peso. Digo, tengo 3 átomos de carbono por 12, que es el peso del carbono, más 7 átomos de hidrógeno por 1, que es el peso atómico del hidrógeno, más un átomo de oxígeno por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Y ahí termino obteniendo el peso de la fórmula mínima. ¿Ahí quedó mejor? Sí. Muy bien. Sí, siempre acuérdense que cuando ustedes quieran calcular un peso molecular, lo primero que hay que hacer es mirar la fórmula. Ahí tengo todos los datos que necesito. Porque ya mirando la fórmula, digo, bueno, hay tantos átomos de este, tantos átomos del otro, tantos átomos de este, busco el peso y multiplico la cantidad de átomos, la atomicidad o el subíndice de cada elemento, por el peso de ese átomo. Y ahí voy multiplicando y sumando y termino obteniendo siempre el peso molecular, o en este caso, bueno, el peso de la fórmula mínima. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Comparo el peso molecular con el peso de la fórmula mínima, ¿sí? Que es lo que yo les comentaba, que se suele simbolizar con la letra X, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago el peso molecular, que el ejercicio me lo da, fíjense acá, lo tenemos, lo voy a poner ahí el mismo color para que lo veamos comparado, y el peso de la fórmula mínima. Hago esa división entre uno y otro. Ese resultado me termina dando 2. 118, que es el peso molecular, sobre 59, que es el peso de la fórmula mínima, me da 2. ¿Qué significa este 2? Que el peso, que la fórmula molecular es dos veces más grande que la fórmula mínima. Entonces,
Fíjense acá cómo calculo la fórmula molecular, que, bueno, yo la suelo identificar con F y M mayúscula y a la mínima con F y M minúscula, ¿sí? Pero ustedes le pueden poner un corazón, una flor, lo que se les ocurra. Mientras ustedes lo entiendan, usen la simbología o los signos que se les ocurran, ¿sí? Siempre tiene que quedar claro. Pero por ahí les digo para que no se pierdan, por ahí si otro profe usa otra forma para explicar, ¿sí? Entonces ya obtengo acá este número, 2. ¿Qué hago con el 2? Ahora, pum, multiplico a la fórmula mínima por este número. ¿Y qué es lo que multiplico? Los subíndices de cada uno de los elementos. Entonces, ¿cuánto me dio el resultado de dividir el peso molecular sobre el peso de la fórmula mínima? 2. ¿Qué significa? Y que la fórmula molecular es 2 veces más grande que la fórmula mínima. Bueno, ¿cómo calculo la fórmula molecular? 2 por la fórmula mínima, que vamos multiplicando. 2 por 3, 6 carbonos. 2 por 7, 14 hidrógenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Y ahí terminamos obteniendo la fórmula molecular. Fíjense que es recortito el pasito que hay entre la mínima y la molecular. ¿Se entendió bien esta última parte? Sí, se entendió. ¿Pipi? Sí, profe. Muy bien. Bien, bien. Ahora, importante acá, para tener en cuenta más algunos ejercicios. Este ejercicio en particular, otros que tienen acá en esta misma parte de fórmula mínima molecular, les dan directamente el peso molecular. Les dicen, bueno, el peso molecular es tanto, sí, se los da. Pero más adelante, cuando empecemos a aprender por ahí otros temas, generalmente este tipo de ejercicios ya no nos van a dar el peso molecular. No me van a decir, che, mirá, bueno, y de paso, el peso molecular es tanto. No, nos van a permitir calcularlo. O sea que los ejercicios se empiezan a hacer un poquito más largos, pero no necesariamente más difíciles, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta, que un ejercicio sea más largo que otro no significa que sea más difícil, porque van a ver un montón a lo largo del año, que hay un montón de ejercicios que son recortitos, pero lo difícil es el planteo, o sea, llegar a poder plantear ese cálculo cortito. Y hay otros que son re largos, pero en realidad son fáciles porque tienen muchas cuentas, pero el planteo es sencillo, ¿sí? O sea que veamos eso también a lo largo de los distintos ejercicios. Profe, el 24 nos da el peso molecular en gramos mol, ¿crees? ¿Eso es igual o ahí hay que calcularlo? Muy bien. Lo mismo, perfecto, lo mismo que estábamos viendo. Ahí no le den bola a las unidades. Si me dice el peso molecular es tanto, uso el número derecho, ¿sí? O sea que, por ejemplo, acá el 24, el peso molecular o masa molar, fíjense, 286. Directamente. Igual que, como recién usamos el 118, igualito, igualito. Cuando les diga masa molar, pueden entenderlo por ahora como que es masa molecular, porque el valor es el mismo. Lo que cambia es la unidad, así que la unidad no les den bola. Fíjense, por ejemplo, acá, ya que estamos, por ejemplo, el 25. Les dice, su peso molecular es 90 UMA. Una unidad que hasta ahora no hemos visto. ¿Sí? Pero tomen el valor completo, 90 UMA. ¿Se entendió esa parte de la unidad que no le den bola por ahora? Por ahora. Mañana sí, pero hoy no. ¿Ahí quedó más claro, Nacho? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Ténganlo en cuenta entonces para verlo. Ya lo que vimos ahora, podemos hacer todos los ejercicios, incluido el ejercicio 26. Pero, detalle importante para el ejercicio 26. Cuando quieran resolver el ejercicio 26, van a tener que irse al ejercicio, ahora les digo cuál, se me olvidó el nombre. Para resolver el 26, van a tener que ir a mirar el ejercicio 17. Fíjense que son muy parecidos. Fíjense, ahora no vamos a alcanzar a hacer al 26, pero sí a compararlo para ordenarnos un poquito y para que se puedan orientar cuando lo vayan a resolver, ¿sí?
Cuando quieran hacer el 26 de fórmula mínima y molecular, vayan a mirar el 17. Fíjense el 17. Me daba una sustancia, me decía que se obtenía tanto anhídrido carbónico, tanta agua, y me pedía la composición centesimal. Fíjense todo lo que hicimos con este ejercicio, que también es el mismo que resolví en la clase de teoría de YouTube, y también lo tienen en Drive, y ya seguramente hoy esté de nuevo otra vez en la plataforma, pero lo tienen varias veces para mirarlo por si necesitan. Fíjense acá el 17, nos daba esta sustancia, dije, obteníamos tanto, tanto, y calculábamos la composición centesimal. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado con la ley de Lavoisier, con la ley de Proust, habíamos hecho distintas relaciones? Y fíjense a qué resultado habíamos llegado. Una composición centesimal. Si yo ya conozco la composición centesimal de esta sustancia, ¿podría calcular la fórmula mínima de la sustancia? Sí, porque tendría que buscar las masas moleculares y ahí podría dividir. Muy bien, tranquilamente puedo calcular la fórmula mínima en este ejercicio, por ejemplo, el 17, porque ya tengo la composición centesimal. ¿Sí? O sea que fíjense que unimos dos temas distintos que vimos la semana pasada o al principio de esta con el que acabamos de ver ahora. Y fíjense, comparen este enunciado, tanta sustancia me produce esto y esto, con el enunciado del ejercicio 26. Y fíjense si son súper, súper parecidos o no. Tanta sustancia me da esto y esto. ¿Qué me pide? Ah, bien, profe. Vamos a tener que empezar igual que con el otro, con el 17, y después llegar a la... Exactamente. Muy bien. Muy bien. Fíjense incluso que si comparan el enunciado del 17 con el enunciado del 26, van a darse cuenta que es igual, 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 solo que tiene esto de más, fórmula mínima. Porque incluso el 26 nos pide calcular de nuevo la composición centesimal. ¿Sí? O sea que está bueno que vayan viendo los dos al mismo tiempo cuando lo quieran resolver. Porque ya viendo el 17, dicen, ah, bueno, el 26 es igual, es más, hasta si se fijan, está redactado igual y solo cambiamos los números. Es igual, nada más que le agrego la parte de fórmula mínima, que ya vimos que lo podemos calcular. Fíjense que si yo acá, en el 26, logro relacionar este dato con este y este, igual que habíamos hecho en el 17, calculo la composición centesimal. Y luego, ya conociendo la composición centesimal, pum, en dos pataditas puedo calcular la fórmula mínima como hemos trabajado hoy. Así que tienen todas las herramientas para resolverlo. Igual, cualquier duda que aparezca, por ahí si lo están haciendo esta tarde o algo, mandan un mensajito y los oriento, pero mañana, si les parece, podemos corregirlo apenas arranquemos y ahí seguimos con el otro tema. Porque este, el 26, es el más difícil de esta partecita de fórmula mínima. ¿Les parece entonces? ¿Quedamos así? ¿Tareita en casa? ¿El 26? Sí, profe. Bueno, muchachada, muchas pilas. Me encanta que participen tanto, que respondan, que se rían, todo, pues está piola, así nos vamos aprendiendo mejor. Así que les dejo un abrazo grande. Ahora les mando a grupito todo lo que fuimos haciendo para que quede también ahí registrado. Y la clase, ya la siesta, ya está seguramente subida por si la quieren volver a mirar. ¿Sí? Así que les dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, chao. Un beso grande. Nos vemos.